Esta es una producción de Fiat Lux México. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. Vida perseguida. La vivencia auténtica de la fe, en muchas ocasiones, conlleva persecución, entendida no como una vida problemática, sino como una existencia en conflicto. Pero no debe llamarse persecución al hastío crítico de una sociedad que quiere vernos más coherentes a quienes nos decimos cristianos. Es importante ubicarnos no solo como víctimas, sino también como verdugos. Jesús en Mateo indica que la persecución es interna y externa, de los cercanos y de los lejanos. La primera, quizá la más dolorosa, es de quienes se entregarán a los primeros cristianos a los tribunales, muy probablemente a los sanedrines de provincia y al gran sanedrín de Jerusalén. La segunda persecución es externa. Los discípulos son conducidos ante gobernadores, como Jesús ante el gobernador Poncio Pilato. Esta persecución es más cruel, pues parte de quienes no conocen a Dios, pero menos desalentadora, pues provenía de gente totalmente extraña. En ambas, el discípulo, más que hablar mucho, debe testimoniar mejor, pues lo sostiene una promesa. El Espíritu hablará por él y lo anima una esperanza. Si persevera hasta el límite, se salvará. ¿Hemos sido perseguidores de alguien? ¿De qué manera se manifiesta la persecución en nuestra iglesia y fuera de ella? ¿Qué podemos hacer para vivir de pie en los conflictos y persecuciones? Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com.